están levantando un nuevo mito, como el mito de los muertos de las bananeras, un mito que levantó García Márquez en su imaginación. Escribió una cosa tremenda de la muerte de las bananeras con miles de muertos, una cosa espantosa. El relato es apasionante, no cabe duda, con la pluma de García Márquez. ¿Los muertos fueron realmente cuántos? Los muertos realmente fueron 11, doctor Fernando, de acuerdo con la investigación que hizo el profesor Eduardo Mackenzie respecto de lo que ocurrió con las bananeras. Y en aquel momento, el entonces congresista Gaitán había hecho un debate al gobierno conservador para demostrarle al mundo que había ocurrido una masacre en las bananeras y que se había contado por miles las víctimas en aquel mismo momento. Lo curioso es que los reportes iniciales que se conocieron daban cuenta de 20 personas que quedaron tendidas sobre el suelo a la orden de disparar, y los otros salieron despavoridos corriendo, por supuesto, a resguardarse. Luego se supo que muchos de ellos fueron al hospital y se lograron reponer de las heridas. 9 de ellos se repusieron de las heridas, en tanto que 9 fallecieron en ese hecho. 11 fallecieron, sí señor, y 11 quedaron gravemente heridos, pero fueron recuperándose en el hospital, como lo dio a conocer la historia posteriormente. Y a través de los mitos, doctor Fernando, nos llevan. Vea usted cómo hizo campaña Gustavo Petro, hablando de los 6.402 falsos positivos. Mitos, y lo decimos así porque se ha solicitado desde diferentes visiones políticas en el país, que por favor entreguen la lista de los 6.402 falsos positivos para verlos con nombre y apellido y saber quién fue el que los asesinó. Hay que saberlo. Pues no, nadie lo ha entregado. Se sabe que la cifra de los 6.402 falsos positivos nace de unas ONG que hacen un recuento y ellos dicen que esa es la cifra. Y ahora viene un nuevo mito. ¿Cuál es el nuevo mito, como usted lo decía? El que propone el presidente Gustavo Petro cuando habla de los 100 muertos ocurridos durante el paro del año 2021. El presidente le respondió a un trino de la senadora María Fernanda Cabal, en la que le dice que no se amargue por la paz y que más bien mire y que recuerde que en el gobierno de un amigo suyo ocurrió la muerte de 100 jóvenes en el país. Pues muy bien, la senadora María Fernanda Cabal le respondió y le escribió lo siguiente: los 100 muertos durante el paro criminal solo existen en su imaginación. Llevo un mes solicitando los nombres y no me han podido responder. Otro mito de las bananeras, refiriéndose a ella precisamente a lo que acabamos de decir. Lo cierto es que ella muestra una carta que le responde el fiscal general de la nación, donde la fiscalía reconoce que hay registro de 9 víctimas de homicidio por hechos ocurridos en el marco de la protesta social. 9, no 100, como dice el presidente. 10 veces equivocado. Bueno, ya. Sino una acción. A ver, nosotros los que creemos en principios, en valores, en la familia, en proteger a los niños de toda esta propaganda de género, que no es otra cosa que la distorsión para destruir las bases de la sociedad, es nada distinto. Son causas aparentemente justas, pero tergiversadas. Vamos a ser siempre, siempre objeto de señalamiento, de adjetivos, de hostigamiento, de rotulación. Todo eso es parte de lo que tenemos que enfrentar quienes no somos progresistas, pero quienes sabemos que el progresismo solo lleva a la pobreza. El progresismo es el disfraz de los socialistas, de los comunistas. El progresismo se roba las causas. No resiste, por ejemplo, que minorías hoy decidan de forma diferente a lo que ellos imponen. El progresista o te obliga o te prohíbe. Entonces siempre van a decir que somos reaccionarios, que somos extremos, porque hay que rotularlo a uno. ¿Qué tengo yo de extremo? ¿Que soy directa? ¿Que no tengo máscaras? Ah, entonces les gusta que el político sea un falseario, que tenga en cada gobierno una forma de reciclarse como los mejores lagartos de la historia. No, yo soy directa, soy coherente, soy una persona con una infinita capacidad de comprender la diferencia, pero que no tolero la excusa del criminal.